amigos de Zona Búnker? El día de hoy yo estoy muy contenta. Y Jocelyn también, porque bueno, nos encontramos aquí en La Intelectual en una de nuestras secciones favoritas. ¿O no, Jocelyn? Sí, la verdad es que me encanta. Y bueno, este café se ha vuelto de mis preferidos. Y la ocasión pasada, bueno, estuvimos probando unos deliciosos capuchinos, ¿verdad, Denise? La especialidad de la casa. Pero bueno, no solamente cuenta con eso. El día de hoy, pues venimos a probar un delicioso desayuno. Muchísimas gracias, Gaby, por permitirnos, pues, entrar hasta tu cocina. Creo que sí. Bueno, Gaby, por favor, para la gente que nos está viendo ahí en casita, recuérdales el horario de atención de aquí de La Intelectual. Claro que sí. De martes a sábado son de 10 de la mañana a 10 de la noche. Domingos de 12 de la tarde a 8 de la noche. Oye, está padrísimo porque aparte aquí en La Intelectual, bueno, aparte de que puedes tú venir, tomarte el cafecito con el amigo, la amiga, y es un momento agradable aquí para platicar, porque aparte es muy privadito también, es algo que a mucha gente le gusta. Bueno, pues también tienen la opción de venirte a desayunar, ¿no? Y compartir también un momento agradable y unos deliciosos platillos. Aparte, Jocelyn, el domingo, bueno, pues tienen garnachas, ¿no es así? Garnachas los fines de semana. No, y aparte pues está rico, la gente que no ha comido ni ha probado las garnachas de La Intelectual, pues véngase aquí a probarla los domingos solamente. No, de jueves a domingo, garnachas y molotitos de plátano. ¡Qué rico! No, tenemos que venir a probar también esas garnachas, ¿verdad? Sí, la verdad es que suena delicioso. Y bueno, también recuerden que el café lo producen dentro del estado. Y bueno, es un café único, está delicioso, el lugar está increíble. Y bueno, la comida pues deliciosa, pero también tienen promociones, ¿verdad? Entre semana. Sí, tenemos los miércoles que son de capuchinos. En la compra de un capuchino le regalamos esa mitad de precio del segundo. Ay, está perfecto. Pues yo se le da que venirnos. Ya tú pagas. Yo pago la mitad del otro, del segundo. Oye, porque aparte, bueno, pues la gente que nos vio en el bloque pasado, ¿verdad? Estuvimos grabando, bueno, cómo se hacían estos cafés. Claro, son cinco que tienen especiales. ¿Y qué tal el de Nutella? Yo sé, ay, no, ¿qué te pareció? No, hombre, yo ya se me está haciendo mala boca desde que lo estaban preparando. Pero bueno, usted no se quede con las ganas de visitarlo. Se encuentra ubicado en Prolongación de Amapolas 401. Y bueno, está ideal el lugar para venirse con la familia, disfrutar de un rico café, pero no solo eso, el día de hoy vamos a estar desayunando súper rico. Claro que sí, además no olviden seguir en su página de Facebook a La Intelectual, lo encuentran así como Intelectual, ¿verdad? Sí, sí, La Intelectual. Ok, y bueno, pues sigan ahí para que estén al pendiente de todas las promociones y bueno, también conozcan un poquito del lugar, ahí hay algunas fotos donde ustedes pueden conocer más acerca de este lugar. Y pues el día de hoy, no sé, Jocelyn, ¿qué se te antoja desayunar? Como que ahorita vamos a ver, Gaby, con qué nos convence, ¿verdad? Claro que sí, Gaby, porque nos vas a dejar entrar a la cocina, claro, ¿o no? Que sí. Bueno, ahí nos vamos a ir a cocinar, así que, pues bueno, chequen esto porque vamos a preparar algo delicioso. Y bueno, Jocelyn, ya estamos aquí en la cocina de La Intelectual porque vamos a hacer unas enchiladas muy ricas, ¿verdad? Ay, sí, la verdad es que yo ya estoy viendo los ingredientes y bueno, Gaby tiene una receta especial. Claro, no nos sí la va a dar toda, pero nos va a dejar ahí meter mano y bueno, preparándola nosotros. Así, así que chequen esto porque bueno, pues vamos a preparar unas ricas enchiladas suizas para que bueno, pues se vengan a probarla aquí al Intelectual, ¿no? Sí, a ver. Entonces, Gaby, ¿con qué vamos a empezar? Primero vamos a prender aquí la estufa, ¿verdad? Ok. Ok. Y tenemos aquí la salsa que nos comentabas. Por favor, coméntale al público que nos está viendo qué es más o menos los ingredientes que contiene. Mil tomates, cebolla, okay, ajo, chile verde y un toque de la casa. Ok, y un toque de la casa que no nos va a decir ya, señor, no, ¿verdad? No. Entonces, previamente, bueno, pues ya se hizo esta salsa, ya la tenemos aquí. Y vamos a freír las tortillas con un poco de aceite, ¿no? Que es ¿cuántas tortillas más o menos es para tres tortillas, ok. Entonces, ¿qué te parece si vamos poniendo aquí? Aquí ya tenemos previamente estas. Ya las tortillas. A ver, Jocelyn, ¿qué te parece? Yo voy a hacer los taquitos, okay, ¿no? Tú, yo te las voy pasando. A ver. Y tú vas aquí haciéndolos. Creo que se le pone pechuguita. Sí. ¿Tienes la pechuga y qué ingredientes le pusiste? La pechuga se fríe. Primero se hierve, ¿verdad? Ajá, se pone a cocer. Se pone a cocer. Sal, ajo, cebolla. Ok. Y luego se fríe con un poco de sal y orégano. Orégano, ok. ¿Así son, Gaby? Sí. Sí, ¿le puso mucha carne o cómo ves? Es que son... Tú ponle bastante pechuga porque es proteína. Sí, son para Denise. Te la estoy preparando con mucha amor. Incluso, Jocelyn, por ejemplo, ahí en casita, los que se cuidan más, estos los pueden sustituir incluso por tortillas de nopal. Sí. ¿No? Sí, y ya, por ejemplo, la pechuga, ya son tres tortillas, ¿no? Carbohidrato, tenemos la pechuga que es, bueno, pues, una proteína y pues son más saludables.
¿no? Y saben prácticamente igual. Sin aceitito, nada más calientita, haces aquí con las tortillas de nopal y ya es una opción más fit, ¿no te parece? Sí, es una opción como, hay que echarle imaginación, sí, a la cocina. Sí, exactamente, ¿verdad? Para que no se aburran. Mira, también los que están a dieta. Yo ya hice mi plato. Perfecto. Pues aquí está, para que lo vean, Jocelyn, ya supo hacer sus tres taquitos. Ok, y posteriormente aquí, ¿qué se va a hacer? El queso manchego. Ok, queso manchego. ¿Qué es aquí? Sí. ¿Cuántas rebanaditas? Una rebanada. Perfecto. Ya, ¿qué está? ¿Una? Ah, esa es una. Es que está un poquito como puesecita. Ah, ok. Así. Ay, qué rico. ¿Y de ahí? Se mete al micro. Ok, a ver, Jocelyn, ese es lo tuyo. Ah, sí, el microondas es lo mío, ¿eh? El micro, ok. 30 segundos. Yo creo que eso es lo que le da el toque especial, ¿no? Sí, porque pues, oye, el queso manchego, pues, y derretido aquí, ¿no? Está padrísimo. Sí. Porque además, bueno, también para los que se cuidan, bueno, pues una opción podría también sustituirse quizá por queso panela, ¿no? O no ponerle el queso manchego, ¿no? Ya nada más sería la pura salsita y queso panela, light, el por queso ejemplo. ¿El queso de cabra? ¿Lo pueden? Sí, lo pueden, ¿no? Ya sería como que al gusto también de las personas que están allá en casita. Porque bueno, pues como dice Jocelyn, hay que echarle un poco de imaginación, porque hacer dieta cuesta, pero si le echas un poquito de imaginación, eso hace pues que no te aburra siempre, ¿no? Lo mismo. Así es. Y aparte, recuerda, Denise, que tenemos una comida libre y bueno, los que están en casita pueden aprovecharla. Ok. Y probar estas deliciosas. Ok. Aquí vamos a echar la salsa, ¿verdad? Sí, gracias. Miren qué delicia, Jocelyn. Ya te vi que ya quieres aquí hacer tu comida libre el día de hoy, ¿verdad, Jocelyn? Sí, la ¿Así quiero está adelantar. Bien? ¿O le eché mucho? ¿Más? Más. Ok. Híjole. Tú me dices, ¿eh? ¿Ahí está? ¿O más? Ahí. Ahí. Perfecto. Ay, qué rico. Y de aquí vamos a agregar el quesito. A ver, ya se le tocó agregarle. Quesito y un poquito de crema, me comentabas, ¿verdad? Sí. A ver, Denis. Ay, qué rico, a mí me encanta. No, es que Denis, a ti te encanta hacer, todo, ¿verdad? Preparar. Todo. Pero no puedo comer. Pero te lo vas a comer. No, vas a dar una probada. Ay. ¿Crema? ¿Crema? Ok. Perfecto. Y aquí las tenemos, ¿no? ¿Listas? Ok. Bueno, pues ya está. ¿Y qué te parece, Jocelyn? Bueno, pues que los vamos a probar, así que acompáñennos para que vean qué tal y les digamos qué sabe. ¿Cómo queda? Bueno, y ahora sí, estamos en mi parte favorita, definitivamente. La otra fue la de Denise, de preparar, pero bueno, de comer. Para eso me pinto sola y bueno, están deliciosísimas. No, y tú siempre sales ganando. Yo soy la que prepara y tú terminas comiéndote todo, ¿no? Ah, yo creo que si nos vamos a vivir juntas, Jocelyn, pues ella se va a acabar ahí todo lo que yo hago, ¿verdad? Y me encanta, ¿no? Y me voy a venir con Gaby, yo creo, para que me dé unas recetas. Ella, para que te enseñe. Pues, nos tocó lo más fácil porque ya estaba la salsita preparada. Y bueno, seguro ahí en casita se le antojó. Y puede venir a probarlas aquí al Café La Intelectual, que bueno, es uno de mis preferidos. Claro que sí, Jocelyn, porque bueno, pues cuenta con tres áreas distintas, ¿no? Algo más privadito, tienen como un jardincito ahí y también, bueno, pues una pequeña terraza en la parte de arriba. Pues, ¿saben? Si quiere traer aquí al novio, a la novia, una cita romántica, pues se puede venir aquí a La Intelectual, que además pues ofrece muchísimos platillos, desayunos y pues en la tardecita un rico café, ¿no? Así es, pero ¿qué te parece si le damos una probadita? Ya se está haciendo agua la boca. Sí, porque incluso Gaby nos sorprendió con un café. ¿Qué café es, Gaby? Americano. Americano. Ah, no, pues aparte, a mí me encanta el café, Jocelyn, y aparte con este clima que ahorita amerita un buen café, ¿no? Es como verdad, para entrar en calor, ¿no? Ya empezó como el clima ya frío y bueno, la verdad es que el café se antoja a mí hasta en temporada de calor, pero ahora sí tienen un buen pretexto para invitarles pues un café a la familia o por ahí alguien especial. Claro que sí, pues Jocelyn, ¿quieres probar? Yo voy a probar mi café primero, sí, porque sí, la verdad es que aparte, bueno, pues La Intelectual siempre ofrece distintos cafés, ¿no? A mí me encanta, bien cargado, porque te prende la pila, ahorita te pone aquí bien activo, pero también tiene otras especialidades como los que habíamos visto en el bloque pasado, el de Nutella, el de rompope también está riquísimo, ¿no? ¿Qué más ofrecen? Capuchinos, mocas, chocolate caliente de leche. No, y aparte siempre te los dan con unas galletitas, ¿verdad? Que ahorita Gaby no nos dio porque estamos a dieta, entonces le dijimos que no nos diera, pero también tienen unos panquecitos y un el pie que probamos aquel día de yogurt, ¿verdad? No, está delicioso. Ay, está riquísimo, ahí le dimos por ahí el dedazo. No, también tienen una promoción, me parece que, ¿qué día es? ¿El jueves? Jueves de postres. Jueves de postres. Entonces, el postre le regalamos el café americano.
Oye, pues qué rico, Jocelyn. Pues entonces, mira, ya sabes, nos venimos a comer postre. Tú pagas el postre y yo invité el café el jueves. Qué tramposa. No, pero la verdad es que está muy bonito el lugar y la atención, bueno, está increíble. Nos metimos hasta la cocina y, bueno, también Gaby la tiene impecable. Y es, pues, muy aseada. Y eso cuenta muchísimo en un lugar. ¿A dónde vamos o no es? Creo que sí. Bueno, también no se olviden de seguir en sus redes sociales a La Intelectual. En Facebook lo encuentran así como La Intelectual. Y bueno, pues La Intelectual se encuentra aquí en prolongación de Amapola. ¿Sí, Gaby? 401. Ya se lo aprendió Jocelyn. Siempre aquí la memoria con Jocelyn. No, sí, ¿no? Me encanta, es la verdad. O sea, me encanta este café. Entonces, no se queden con las ganas ahí en casita de venir a probar un delicioso café, un desayuno, unas garnachas, unos molotes. Bueno, hay muchísimas opciones. Por ahí, si usted quiere ahí romper la dieta o probar cosas diferentes, bueno, está delicioso. No, y aparte, como te mencionaba, el lugar está muy discreto también para venir a echar chisme aquí con la amiga, ¿no? Ay, sí. Sí, así que, pues, ¿qué te parece, Jocelyn? Que ahora sí vamos a probar aquí. Yo ya estoy lista. Empiézale, Jocelyn, por favor, porque ya te vi. Perdón, que estás Gaby, ahí. Voy a... Y para todos los que nos ven en casita, bueno, pues, vénganse a probar esos deliciosos platillos. Que, bueno, esas son unas enchiladas suizas y, como les comentábamos, pues, hay muchísimas opciones también para que ustedes las puedan preparar en casita. Y, bueno, pues... O sea, no, de verdad es que están riquísimas, ¿verdad? Sí, están picositas. Pero ese picor que no te enchilas, ¿no? Está en su punto. Así que, bueno, pues vénganse aquí al Intelectual. No dejen de visitar este precioso lugar. Que además, bueno, pues cuenta con tres áreas distintas, como les habíamos mencionado. Así que, pues nos estamos viendo acá seguramente cuando usted venga a tomarse su cafecito. Claro que sí, Jocelyn. Pues vamos aquí a terminar. ¿Qué te parece? Ay, muchísimas sí. Gracias, Gaby, por permitirnos estar ahí en tu cocina. Y no se pierdan el siguiente bloque porque vamos a preparar otro platillo. ¿Qué vamos a preparar, Dios? Huevos a la veracruzana. Vamos a preparar unos ricos huevitos que también, bueno, es una opción de desayuno muy saludable. Así que pues vamos a entrarle, Jocelyn. Sí, vamos a terminar, mamá. Así que bueno, pues no se pierdan el siguiente bloque aquí en Intelectual y sigan con más aquí en Zona Búnker.